Estamos en la parte superior del Parque Urquiza de la ciudad de Paraná, al final de la avenida Alameda de la Federación. Acá uno de los símbolos entrerrianos más importantes, el monumento al general Justo José de Urquiza. La escultura mide 17 metros de altura. Comenzó a construirse en el año 1901 y se inauguró en 1920. Rinde homenaje a uno de los máximos caudillos entrerrianos. Y por sus medidas y también por su peso, llegó en su momento a la ciudad de Paraná en 88 partes diferentes. En una combinación de bronce y mármol traído especialmente de la ciudad de Génova. Además, tiene cuatro caras revestidas en granito en su parte inferior, que testimonian la vida pública y el legado del general Urquiza. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Hoy el monumento a Urquiza es punto de reunión y a la vez uno de los miradores al río que tiene el Parque Urquiza de la capital entrerriana.